In Revelation chapter 17, e in Apocalisse al capitolo 17, we have this amazing prophecy of the woman that rides the beast. Tenemos esta increíble profecía de una mujer que está cabalgando a la bestia. The whole book of Revelation is full of beasts. Ahora, todo el libro de Apocalipsis está lleno de bestias. But they're all associated with one another. Pero todas están asociadas una con otra. And sometimes there is considerable overlap. Y muchas veces una y la otra, digamos, los temas se fusionan. The understanding of prophecy is also something that is progressive. Y también el entendimiento de la profecía es algo que es progresivo. So as we move through the stream of time, así que mientras avanzamos en lo que es el correr del tiempo, prophecies unravel. Las profecías se revelan más y más. So that doesn't mean that prophecy interpretation in previous time was necessarily wrong. Eso no significa que la interpretación de la profecía en tiempos pasados era equivocada. It just didn't have all the pieces of the puzzle. Simplemente no tenía todas las piezas del rompecabezas. And so the picture was hazy. Así que el cuadro a lo mejor no estaba tan enfocado. But as we move closer to the end of time, the picture starts filling in. Pero mientras avanzamos más y más y nos acercamos al final de los tiempos, el cuadro se empieza a rellenar. Now all these beasts and creatures in the book of Revelation, así que todas estas bestias y criaturas en el libro de Apocalipsis, represent phases in the development of Satan's superstructure. Representan a fases en el desarrollo de la superestructura de Satanás. So in Revelation chapter 11, así que en Apocalipsis capítulo 11, you have this beast coming out of the bottomless pit. Vimos a esta bestia que surgía, que salía del abismo. And it explains the beginning of the setting up of the final kingdom of Satan. Y esto explica el comienzo de esa organización donde Satanás empieza su reino. In Revelation 12 and 13, y en Apocalipsis 12 y 13, you have the various components of which it is comprised. Uno analiza los varios componentes de los cuales que hacen, digamos, este reino de Satanás. And coordinated behind the scenes. Y que están aquí, que coordinan los movimientos detrás de las escenas. And in Revelation 17 we have sort of a final picture of what it will look like. Y en Apocalipsis 17 tenemos como un cuadro final de cómo todo eso se va a ver. So let's launch into this prophecy. Así que empecemos a analizar esta profecía. And there came one of the seven angels which had the seven vials and talked with me, saying unto me, come hither. Así que leemos en Apocalipsis 17, versículo 1. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Now, one of these angels had a vial. Ahora, uno de estos ángeles tenía una copa. So we're talking about the time period just before or after the close of probation. Así que estamos hablando justo del tiempo, del periodo de tiempo que está justo antes de lo que es el cierre del tiempo de gracia o justo después de que es el cierre del tiempo de gracia. Because the time has come to judge this prostitute. Porque el tiempo ha llegado para juzgar a esta ramera. And a prostitute in the Bible is a church. Ahora, una prostituta, una ramera en la Biblia es una, representa una iglesia that has apostatized against the truth. Que ha apostatado en contra de la verdad. And with this church, the kings of the earth have committed fornication. Y dice el versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. And the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Now wine in the biblical sense is doctrine. Ahora el vino en el sentido profético representa la doctrina. And Jesus used the symbol of wine as a symbol of doctrine. Y Jesús utilizó el símbolo del vino exactamente hablando de doctrina. He told the story of pouring new wine into old wineskins. Habló de poner nuevo vino en lo que eran recipientes viejos de vino. Referring to the doctrine of his messianic mission. Hablando de la doctrina de su misión mesiánica. That would break the mold of Pharisaical thinking. Que rompería lo que era esa manera de pensar fija que tenían los fariseos. So the kings of the world
are working in unison with this church. Así que los reyes de este mundo están trabajando juntos con esta iglesia. But it is fornication. Pero es fornicación. And so it is against God. Así que está en contra de Dios. Instead of being faithful to their maker, they've taken another lover. Así que en vez de ser fieles al creador, han tomado a otro amante. And the poor people are drunk with the wine of this false doctrine. Y las pobres personas están embriagadas con el vino de esta falsa doctrina. So we need to know something about the false doctrine. Así que tenemos que saber algo sobre esta falsa doctrina. And something about this unison of king and church. Y algo sobre esta unión de reyes e iglesia. So he carried me away in the spirit into the wilderness. Así que dice el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto. And I saw a woman sit upon a scarlet colored beast. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Now we've had a scarlet colored beast before. Ahora hemos tenido una bestia de color escarlata anteriormente. And that was in Revelation chapter 12. Y la vimos y la vamos a ver también en Apocalipsis capítulo 12. And there it represented not only Rome but also the satanic power. Y ahí representaba no solamente a Roma, pero también al poder satánico, el dragón. And it was full of the names of blasphemy. Y aquí dice que estaba llena de nombres de blasfemia. Having seven heads and ten horns. Y tenía siete cabezas y diez cuernos. This links it to the little horn of papal Rome. Y esto conecta esta bestia al pequeño cuerno de la Roma papal. Because Rome had ten horns. Porque Roma tenía diez cuernos. And which phase of Rome was the blasphemous power? ¿Y cuál es la fase de Roma que tenía este poder blasfemio? Or which controlling portion of Rome had this power? ¿O cuál era la parte que controlaba, digamos, en Roma que tenía ese tipo de poder blasfemo? It was the little horn power that was blasphemous. Era el, si consideramos la bestia en Daniel 7, era el pequeño cuerno que tenía esa cara y boca que era blasfemio. And that, of course, is Catholicism, because all the identifying features only apply to Catholicism. Y eso, desafortunadamente, es el catolicismo, porque todas las características que hemos utilizado para identificarlo se aplican exclusivamente a ellos. And then comes the description of this church. Y después viene la descripción de esa iglesia. The woman, the church. La iglesia, es decir, la mujer, es decir, la iglesia. Was arrayed in purple and scarlet color. Estaba vestida de púrpura y escarlata. Now, those are the colors of Rome. Ahora, esos son los colores de Roma. Of course, scarlet is also the color of sacrifice. Ahora, escarlata es también el color de sacrificio. And purple is the color of royalty. Y la púrpura es el color de la de los reyes. So it's an antichrist system. Así que es un sistema de anticristo. In the place of Jesus Christ. En el lugar de Jesucristo. So it takes the place of Jesus, so it has a sacrificial stage. Así que toma el lugar de Jesús, es decir, tiene un estadio de sacrificio. And it has a ruling phase. Y tiene también una fase donde reina, gobierna. Remember, it received a mortal wound, that's the counterfeit of the cross. Se acordarán que recibió una herida mortal y eso servía como imitar lo que ocurrió con Jesús en la cruz. And she was decked with gold and precious stones and pearls. Dice acá en el versículo 4 que estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. There is no other church on this planet that is decked with jewels as the Roman church. Y no existe otra iglesia en el planeta que está tan decorada de joyas así como la iglesia de Roma. And she has a golden cup in her hand full of the abominations and filthiness of her fornication. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Now a cup, of course, holds the wine. Ahora, un cáliz o una copa tiene adentro el vino. And this doctrine is contrary to the doctrine of the Bible. Y el vino representando la doctrina está en contra de la doctrina que encontramos en la Biblia. So it's a doctrine of unfaithfulness to her maker, so it's fornication. Así que es una doctrina de no ser fiel a su creador, es decir, es una doctrina de fornicación. And upon her forehead was the name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Y versículo 5 nos dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. So her doctrine must have roots in the Babylonian mysteries. Así que su doctrina tiene que haber sido arraigada en lo que es los misterios babilonios.
And she claims to be the mother church. Y ella alega ser la iglesia madre. Now if we look at seven-headed beasts, ahora, si nosotros miramos a las bestias que tienen siete cabezas, we read about one in Psalm 74, verse 14. Leemos de una en Salmos 74:14, where it reads, "Thou breakest the heads of Leviathan in pieces." Y donde nos dice el versículo, aplastaste las cabezas del Leviatán. And gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. Y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Now Leviathan was always used as a symbol of Lucifer. Ahora, el Leviatán siempre era utilizado como un símbolo de Lucifer. And in the Bible, in Revelation chapter 12, he's got heads, more than one, seven. Y en la Biblia, en Apocalipsis 12, este diablo tiene cabezas, más que una. In Isaiah 27:1, we also have that the heads will be broken, the heads of Leviathan will be broken by the Lord. Y en Isaías 27:1 también leemos que las cabezas del Leviatán serán también rotas por el Señor. And we pick him up in Revelation 12:3. Y en Apocalipsis 12, versículo 3, where we have the great red dragon, donde encontramos un gran dragón escarlata, having seven heads and ten horns, que tenía siete cabezas y diez cuernos, and seven crowns upon his heads. Y en sus cabezas tenía siete diademas. So this is the undivided kingdom of Rome, because he doesn't have the horns yet. Así que este es aún el imperio romano sin ser dividido, porque aún no vemos los cuernos acá. So it's Rome in its imperial form. Así que es Roma en su forma imperial. But it's also the symbol of Satan. Pero es también el símbolo de Satanás. In Revelation 13, verse 1, y en Apocalipsis 13, versículo 1, you had a beast coming up out of the sea. Nosotros vimos a una bestia que surgía del mar. And that had ten horns. Y esa bestia sí tenía diez cuernos. And there were crowns on those horns. Y había diademas o coronas sobre esos cuernos. So this represented papal Rome that was ruling the divided Roman Western Empire. Y eso representaba a la Roma papal que estaba gobernando sobre el imperio romano occidental que se había dividido. And then we come to the scarlet beast from Revelation 17. Y después llegamos a Apocalipsis 17, donde se habla de una bestia de color escarlata. And so again, it must be Roman. Así que tiene que ser romana. Now the dragon has seven heads. Ahora, el dragón tiene siete cabezas. And the heads, of course, denote political power. Y obviamente las cabezas nos hablan de poder político. And it's also, if we remember correctly, counting the number of the heads in the prophecy of Daniel chapter 7. Y si se acuerdan correctamente, cuando contamos las cabezas en la visión de Daniel capítulo 7, siete cabezas. The conglomerate of all those beasts. Representa, pues, esta bestia, la aglomeración de todas esas bestias que vimos en el capítulo 7 de Daniel. And this is a prophetic depiction of the battle between good and evil. Así que esta es prácticamente un cuadro profético de lo que es la batalla entre el bien y el mal. Now there was going to be seven attempts for Satan to set up his kingdom. Así que habría el diablo trataría siete veces de instaurar su reino. And each time God has a response. Y Dios respondería también cada vez. There was a war in heaven. Hubo una guerra en el cielo. Satan tried to take over the government of heaven. El diablo trató de conquistar el gobierno en el cielo. So God threw him out of heaven. Así que la respuesta de Dios fue de sacar al diablo del cielo. That was God's response. Esa fue la respuesta de Dios. And then he tried to set it up on earth, Adam and Eve and the pre-flood world. Así que el diablo trató otra vez de instaurar su reino en la tierra, fue Adán y Eva y el mundo antes del diluvio. What was God's response? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? God was promised redemption and the sacrificial system was inaugurated. Así que fue la promesa de redención por parte de Dios y la inauguración del sistema de sacrificios. And when evil had become intolerable, y cuando el mal se había volvido intolerable, God destroyed the pre-flood world. Así que Dios destruyó el mundo antes del diluvio. And then post-flood, he tried again at the Tower of Babel to unite everyone under his power. Así que después del diluvio, el diablo trató otra vez en la Torre de Babel de unir a todo el mundo bajo su poder. And God's response? Y la respuesta de Dios? He confused the tongues and separated the nations. Él confundió a las lenguas y separó a las naciones. Brilliant! Brillante! One second and he put Satan's kingdom on hold
for thousands of years. En un segundo y él puso al paro los planes de Satanás para tener un reino por miles de años. He tried again during the incarnation. He tried to destroy the Son of God. Pero durante la encarnación de Jesús, el diablo trató otra vez y trató de destruir al Hijo de Dios. But there was victory over sin and over death, and he lost that battle as well. Pero hubo victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y el diablo perdió esa batalla también. Then he tried to destroy God's kingdom through pagan Rome. Y después el diablo trató de destruir al reino de Dios por medio de la Roma pagana. And God gave his people what I call here Smyrna resolve. Y Dios dio a su pueblo lo que yo llamo la resolución de Esmirna. They seeded the world with their blood, and Christianity grew instead of diminished. Sembraron con su propia sangre la palabra, y el cristianismo, en vez de disminuir, empezó a crecer de manera gigante. Then he tried through papal Rome. Y después el diablo trató de implementar su reino por medio de la Roma papal. God's response, the Reformation. Y la respuesta de Dios fue la Reforma protestante. And bringing to an end the political power of the papal beast. Y llevando al fin el poder político de la bestia. He'll try once more. Pero el diablo va a tratar una vez más. That'll be his seventh attempt. Y esa es la séptima vez. To unite the entire world in apostasy against God. De unir a todo el mundo en apostasía en contra de Dios. So we can call it a new world order. Así que lo podemos llamar una nueva orden mundial. And God will answer with a midnight cry. Y el Señor va a responder con el grito de medianoche. And then he will intervene in history and he'll put an end to the great controversy. Y con el fuerte pregón, y después él va a intervenir en la historia misma y va a poner un fin a la historia de la humanidad así como la conocemos. So the book of Revelation deals with this last portion. Así que el libro de Apocalipsis en realidad trata con esta última porción, estos últimos tres pasos. So it gives us the details of pagan, papal, and the final kingdom of Satan. Nos da los detalles sobre lo que es la Roma pagana, la Roma papal, y también ese último, esa última imagen de una nueva orden mundial. In Revelation 12:3, and there appeared another wonder in heaven. Behold, a great red dragon having seven heads and ten horns and seven crowns upon his head. Y Apocalipsis 12:3, otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas tenía siete diademas. Now there are horns on this dragon. Ahora ustedes verán que había cuernos en este dragón. In Revelation 12. En Apocalipsis 12. And in that phase, he's going to attack also the woman that is dressed in white. Así que en esta fase, ese dragón va a atacar a la mujer que está vestida de blanco. First through pagan Rome, and then through papal Rome. Primero por medio de la Roma pagana, y después por medio de la Roma papal. But God will take care of the woman. Pero Dios se va a cuidar de la mujer. Whisk her off into the wilderness. La va a llevar en el desierto. And even the waters that are spewed out after her, the nations that are to destroy her. Y hasta las aguas que el dragón emite para inundar a la mujer, que representan a las naciones que van a perseguirla, will be swallowed up. Vienen, digamos, se pierden en la tierra. In Revelation 13, we had this conglomerate beast out of the sea. En Apocalipsis 13 tenemos esa aglomeración de bestia que sale desde el mar. And it had all the attributes of the little horn power. Y tenía todos los atributos del poder del pequeño cuerno en Daniel 7. So it was the papal power. Así que era el sistema papal. With the additional information of all the philosophies that it embodied. Y con la información adicional de todas las filosofías que incluía este sistema. And the Bible says it spoke with the mouth of a lion. Y la Biblia nos dice que hablaba con la boca de león. And that is the Babylonian compound. Y eso es poner el acento sobre lo que es la filosofía Babilonia. And so it's the wine of Babylon that confuses the people. Así que es el vino de Babilonia que confunde a las personas. And that's why this woman has on her forehead Babylon. Y es por eso que esta mujer tiene en su frente escrito Babilonia. And she has a golden cup full of the fornications. Y tiene una copa de oro llena de sus fornicaciones. And only the Roman Catholic Church uses the symbol of the woman with the cup. Y solamente la Iglesia Católica Romana utiliza el símbolo de la mujer con la copa. What is this wine that she has? ¿Y qué es este vino que ella tiene? I saw a woman sit upon a scarlet colored beast.
Así que yo vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Full of the names of blasphemy. Llena de nombres de blasfemia. Revelation 17:3. Apocalipsis 17:3. So we're clearly linked to the little horn power. Así que ahí vemos una clara conexión con el poder del pequeño cuerno. But we're looking now at the church aspect. Pero ahora estamos mirando o considerando lo que es el aspecto de la iglesia. And the woman was arrayed in purple and scarlet and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in the hand full of abominations and the filthiness of a fornication. Y el versículo 4 nos dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. So we have to unravel this. Así que ahora tenemos que entender bien este versículo. Upon her forehead was the name written, Mystery, Babylon the Great. Y en su frente, versículo 5, dice, tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. What was the mystery religion of Babylon? ¿Cuál era la religión, la región de misterio de Babilonia? It rose out of the Semiramis legend. Surgía de la leyenda de Semiramis. When Nimrod, cuando Nimrod, the great warrior, el gran hombre de guerra, actually against the Lord, de hecho en contra del Señor, was sentenced to death, se le fue dado la pena capital, and the legend goes that his wife, y la leyenda nos dice que su esposa, put his pieces together, lo digamos fundió otra vez, puso los pedazos juntos, and then conceived by him, y después tuvo un hijo por medio de él, and gave birth to the divine son that would save the world, y dio nacimiento al hijo divino que salvaría al mundo. This was the basis of Semiramis worship, y esta era la base para la adoración de la diosa Semiramis. And so you had Baal, así que uno tenía a Baal, and you had Asherah, y uno tenía a Asherah, and then you had the divine son Tammuz, y después uno tenía el hijo divino Tammuz. And upon this mystery religion, this woman is also based. Y sobre esta religión de misterio, esta mujer también basa sus doctrinas. And she is the mother of all harlots and abominations of the earth. Y es la madre, nos dice el versículo 5, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. So all apostate religions must have elements of this religion. Así que todas las religiones apóstatas tienen que tener elementos de esta religión inicial. And this was typical Baal worship. Y este era una adoración a Baal típica. And bulls were important in this worship. Y los becerros eran importantes en este tipo de adoración. We find this even in Eastern religions. Y lo encontramos también en religiones orientales. And this element of Semiramis worship and Tammuz will find all over the world in different aspects. Y estos elementos de adoración a Semiramis, adoración a Tammuz, uno lo encontrará en prácticamente todos tipos de adoración a nivel mundial. 2 Timothy 4 verse 4 warned that they will turn away from listening to the truth and give their attention to legends. Y 2 Timoteo 4:4 nos advierte que se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. So we're talking about the Babylonian legends here. Así que aquí estamos hablando de las fábulas babilonias. Psalms 116 verse 13 says, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Salmo 116:13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. So there are two cups to choose from. Así que aquí hay dos copas de las cuales uno puede escoger. Cup of salvation. La copa de la salvación. And a cup of fornication. Y la copa de la fornicación. So this woman is based on the Babylonian legends. Así que esta mujer basa sus principios sobre las leyendas babilonias. And they try to unite the entire world under one religious system. Y tratan de unir a todo el mundo bajo un sistema religioso. That's why they built the Tower of Babel. Y es por eso que en ese entonces construyeron la Torre de Babel. And so this woman will also build a Tower of Babel. Así que esta mujer también va a construir lo que es una Torre de Babel. To unite the entire world under one religious system. Para unir a todo el mundo bajo un sistema religioso. In 2 Thessalonians 2, 7 to 10. Segunda de Tesalonicenses de 2, versículos 7 a 10. We see that Satan started this process right in the beginning of Christianity. Vemos que Satanás empezó a hacer este proceso justo al comienzo del cristianismo. And it says the mystery of iniquity does already work. Y dice aquí en el versículo 7 que ya en acción está el misterio de la iniquidad. Only he who now letteth
will let until he be taken out of the way. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Or another translation, he that hinders will be taken out of the way. Así que en otras traducciones, así como en español, el que lo detiene tiene que ser quitado de en medio. So this mystery of iniquity will rise as soon as some opposition is taken out of the way. Así que este misterio de la iniquidad va a surgir en cuanto se haya quitado las fuerzas que lo detienen. And then, when this is taken away, then the wicked will be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Y entonces, es decir, cuando este poder que lo detiene se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. And then he gives a little bit of detail. Y después Pablo nos da un poco más de detalles. He says this system works according to the principles of Satan. Dice que este sistema obra con obra de Satanás. With signs and lying wonders. Con hechos poderosos y señales y falsos milagros. And deceivableness and unrighteousness. Y después dice que trabaja con injusticia y con engaños. In those who will not love the truth but rather believe the lie. Por cuanto a los que no han amado la verdad, pero prefieren creer en una mentira. Now this prophecy has created quite a bit of headache for some people. Ahora esta profecía ha creado acá en 2 Tesalonicenses 2 muchos dolores de cabezas por algunos. But it's really not so complicated. Pero en realidad no es tan complicada. Let's have a look at Paul's reference to the man of sin in 2 Thessalonians. Ahora miremos otra vez en 2 Tesalonicenses 2 a la referencia que Pablo da sobre el hombre de pecado. You see, in his time people were waiting for the coming of the Lord. Así que en sus tiempos ellos esperaban a la venida del Señor. And he warns them here and he says in verse 1, y les dice en el versículo 1, that this coming of the Lord, con respecto a la venida de nuestro Señor, will not appear immediately. No va a aparecer de manera inmediata, les dice. So in verse 2 he says, don't be shaken in mind or be troubled, neither by spirit nor by word. Y les dice en versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Nor by letter as from us, as if the day of Christ is at hand. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Let no man deceive you by any means. El versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera. For that day shall not come except there come a falling away first and the man of sin be revealed. Porque pues no vendrá ese día de la venida de Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. And then he explains how this man of sin will exalt himself to the position of God in God's church. Y después explica cómo este hombre de pecado se exaltará a sí mismo hasta llegar a la posición de Dios dentro de la iglesia cristiana. And in 1 John 4 verse 3, y en primera de Juan 4:3, in the days of the disciples, en los días de los discípulos, we are told that this spirit of Antichrist, se nos dice que ese espíritu del anticristo, that would come, que tendría que venir, was already working, ya estaba obrando. Remember, he says, no os acordáis, dice Pablo acá, versículo 5, that when I was yet with you, Segunda Tesalonicenses 2, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, I told you these things, os decía esto? And now you know what withholdeth. Here's that verse again. Y ahora encontramos otra vez el versículo que leímos anteriormente. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. So something is holding back the Antichrist. Así que hay algo que está deteniendo el surgir del Anticristo. That he might be revealed in his time. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. And then come the verses of how he will be destroyed. Y después vienen los versículos de cómo este poder va a ser destruido. Now Paul had told them what was withholding. Ahora Pablo les había dicho cuál era ese poder que estaba deteniendo a este poder del anticristo. So here is the reformed position on this prophecy. Ahora aquí hay la posición de los reformadores sobre esta profecía. Again I'm quoting from this great work Grattan Guinness, Romanism and the Reformation. Ahora otra vez estoy citando de esta grande obra de Grattan Guinness que se llama El Romanismo y la Reforma. It was written 120 years ago. Fue escrito hace 120 años. And he says here we have a point on which Paul affirms the existence of knowledge in the early Christian church. Dice aquí Grattan Guinness que aquí tenemos un punto en el cual Pablo afirma la existencia de conocimiento en la iglesia cristiana.
So the early church knew what this hindrance was. Así que la iglesia cristiana sabía cuál era el poder que detenía el surgir del anticristo. And so the early church tells us what it did know upon the subject. Así que la iglesia temprana nos dice qué conocían al respecto de este tema. And nobody else can tell us. Y nadie más nos puede decir en realidad. What did Paul tell them? ¿Qué les dijo Pablo? And why didn't he spell it out right there? ¿Y por qué es que no se los dijo directamente así y lo escribió? Why did he only tell them by word of mouth? ¿Por qué es que se lo dijo solamente por vía oral? So let's go to the early church, he says. Así que veamos un poco en los testigos de la iglesia temprana. Here's what Tertullian has to say on this chapter. Aquí el padre de iglesia Tertuliano. He lived in North Africa 200 AD. Él vivió en el norte de África en el 200 después de Cristo. He says, he who now hinders must hinder until he is taken out of the way. Y dice que el que ahora detiene debe detener hasta que sea quitado de en medio. What is this obstacle? What obstacle is there but the Roman state? ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano? The falling away of which by being scattered into 10 kingdoms shall introduce Antichrist. Y su debilitamiento siendo disperso en 10 reinos introducirá al Anticristo. So as soon as Rome disappears, Antichrist will come. Así que para él, en cuanto Roma hubiese desaparecido, el Anticristo hubiese llegado. John Chrysostom. Ahora Juan Crisóstomo. Who was the bishop of Constantinople in 390? Que fue el obispo de Constantinopla en el 390 después de Cristo. Quotes the same text. Cita el mismo texto. And then he says, when the Roman Empire is taken out of the way, y dice que en cuanto el Imperio Romano sea quitado del medio, then Antichrist shall come. Entonces el Anticristo vendrá. It goes on to say that we have the consenting testimony of the early fathers. Aquí en otro comentario dice que tenemos el testimonio concordante de los primeros padres. From Irenaeus, desde Ireneo, the disciple of John, el discípulo de San Juan, to Chrysostom and Jerome, hasta Crisóstomo y Jerónimo, they all believed that it was Rome that had to disappear. Y todos ellos creían que era Roma, la Roma imperial, que tenía que desaparecer. So while the Caesars held imperial power, así que nos dice Grattan Guinness que mientras los Césares mantuvieron el poder imperial, it was impossible for the Antichrist to come. Era imposible que el predicho anticristo se levantara. But the Bible says his spirit was already working. Pero la Biblia nos dice que su espíritu ya estaba obrando. Here is another quotation. Aquí otra cita. It was impossible for him to arise. On the fall of the Caesars he would arise. Y era imposible para él que surgiera, pero en cuanto los Césares decayeran, él se levantaría. Why did Paul not identify this beast? Ahora, ¿por qué es que Pablo no identificó a esta bestia, a este poder que detenía el anticristo? Here's an important point of view. Ahora, aquí hay un punto de vista muy interesante. They knew it was wrong, but he didn't reveal it for fear of reprisals. Sabían que esa era así, pero no lo reveló por miedo de tener represalias. Remember that the church stood under persecution? Ahora ustedes se acordarán que la iglesia era perseguida. And if he had said openly, Rome is going to be destroyed and then the Antichrist will come, he would have been in trouble. Y si él hubiese dicho abiertamente, Roma va, el Imperio Romano va a ser destruido, después el Anticristo va a surgir, él hubiese tenido un montón de problemas. So the Bible compares a mystery of iniquity with a mystery of godliness. Así que la Biblia compara un misterio de iniquidad de un lado a un misterio de devoción a Dios del otro lado. 1 Timothy 3:16. Primera de Timoteo 3:16. What is the mystery of godliness? Ahora, ¿cuál es este misterio de la piedad? God was manifest in the flesh. Así que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la carne. Justified in the spirit. Justificado en el espíritu. Seen of angels. Visto de los ángeles. Preached unto the Gentiles. Predicado a los gentiles. Believed on in the world and received up into glory. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. That's simple. Eso es bien simple. But still it's a profound mystery how God became man. Pero ese es un misterio muy profundo como Dios se hizo hombre. But the Babylonian religion makes a complex mystery out of it. Pero la religión babilonia hace de esto un misterio muy complejo. And this Babylonian mystery is preached through Gnosticism. Así que este misterio babilonio de esta religión viene predicado inicialmente por los en la era cristiana por los gnósticos. And then through all these secret societies. Y después por medio de todas estas sociedades secretas. Now, why is it called
Babylon the Great. Ora, perché viene chiamata Babilonia la Grande? Here's a temple of Baal. Aquí está un templo de Baal. And there you have the same symbol of the woman with a cup in her hand. Aquí encontramos el mismo símbolo de la mujer con la copa en su mano. And she looks like a prostitute. Y se ve como una prostituta, una ramera. So it's an ancient symbol. Así que es un símbolo antiguo. Here is a Vatican coin, City del Vaticano. Aquí hay una moneda del Vaticano, Città del Vaticano, dicen. And there is the name Fides. Y ahí hay el nombre Fides. And she has the cup in her hand. Y tiene la copa en su mano. And the symbol of sun worship is shining forth on their own coin. Y el símbolo de la adoración al sol está ahí saliendo de la copa en su propia moneda. That's Mithraism. Eso es mitraísmo. Or in the ancient time it would have been Baal worship. O en los tiempos antiguos hubiese sido la adoración a Baal. So it's an abomination of fornication. Así que es una abominación de fornicación, dice la Biblia. And the high Freemason, the 33-degree Freemason, Albert Mackey. Así que un alto francmasón, Albert Mackey, que es de un francmasón de 33 grados, rito escocés. Says that Fides stands for the goddess of oaths. Así nos dice que Fides representa la diosa de los juramentos. So here we have elements of the Semiramis mystery. Así que aquí tenemos elementos de lo que es el misterio de Semiramis. Here in Morals and Dogma on page 292. En el libro Morales y Dogma en la página 292. It talks about these crosses. Habla sobre estas cruces. And about these crosses. Y sobre esas otras cruces. And then it says the vestments of the priests of Horus were covered with these crosses. Y después nos dice que las vestimentas de los sacerdotes de Horus estaban cubiertas con esas otras cruces. And that is the Maltese cross. Y esa es la cruz maltesa. And so you will find the same on the papal system. Y uno las encontrará también en el sistema papal. And when the Pope is crowned, he receives this cross of Horus around him. Y cuando el Papa viene coronado, él recibe alrededor de él esta cruz de Horus. That links into the mystery religion of Egypt and Babylon. Y eso lo conecta con las religiones de misterio de Egipto y de Babilonia. The mitre, the fish mitre of the priests of Dagon. Ahora la mitra de los sacerdotes de Dagon, which was just the Philistine version of the same deity. La adoración del pez, que era la versión filistea de esta potente deidad. Well, here you have the priests of Dagon. Y ahí uno ve los sacerdotes de Dagon. Worshipping the sun god. Adorando al dios sol. And the female deity. Y la deidad femenina. And the priest was worshipped like a deity. Here someone bows down to him. Y el sacerdote venía adorado como si fuera una deidad, un dios. Ahí hay alguien que se inclina delante de él. And there you have the symbol of Shamash in the ancient religion. Y ahí en medio hay el símbolo del dios sol de Shamash. So this same system has been transferred into Catholicism. Así que este mismo sistema ha sido transferido en lo que es el sistema del catolicismo. Paul says this mystery was working in his day already. Ahora Pablo nos dice que este misterio ya está obrando en sus días. Now according to Eliphas Levi. Ahora según Eliphas Levi, Simon Magus, Simón Mago, became sorcerer to Nero. Se convirtió en el brujo de Nerón. Now, Simon Magus was the one who tried to buy the Holy Spirit. Ahora, ¿se acordarán que Simón Mago fue el que trató de comprar el Espíritu Santo? And Peter rebuked him. Y Pedro lo reprochó. From this we have the word simony. Y de ahí deriva la palabra simonía. When you try to buy grace. Cuando uno trata de comprar gracia. Now, the Roman Catholic system uses simony all the time. Ahora, el sistema católico romano utiliza la simonía todo el tiempo. You pay to buy grace. Uno paga para comprarse gracia. You have masses said for money, you buy indulgences, you go on Lourdes expeditions. Uno tiene a misas que se hacen por dinero, uno compra indulgencias, uno va a un peregrinaje, por ejemplo, a Lourdes. You cannot buy the grace of God. Pero uno no puede comprar la gracia de Dios. When you go to the Pantheon in Rome, cuando uno visita el Panteón en Roma, you have the elephant at the bottom. Uno ve al elefante en la base de esta estatua. In the Eastern religions, that's the first letter of the alphabet, the Aleph. En las religiones orientales, esta es la primera letra del alfabeto, la Aleph. You have the Egyptian obelisk on top of that. Y después, arriba del elefante, hay un obelisco egipcio. And you have the cross on top of that. Y encima del obelisco hay una cruz.
So paganism has been baptized into Christianity. Así que el paganismo ha sido bautizado en el cristianismo. The woman was arrayed in purple and scarlet and decked with gold. That's precisely the colors of the papacy. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Esos son exactamente los colores del papado. And their priests and their prelates are all dressed in this fashion. Y sus prelados todos están vestidos de la misma manera. The mystery religion was a system of idolatry. Ahora, el sistema de las religiones de misterio era un sistema de idolatría. So they bowed down to idols. Se inclinaban frente a ídolos. Which God forbids in the second commandment. Que Dios claramente prohíbe en el segundo mandamiento. And here you have Catholicism doing exactly the same thing, bowing down to a statue of Mary. Y aquí uno tiene al catolicismo haciendo exactamente la misma cosa, inclinándose frente a una estatua de María. Babylonian religion. Esta es religión babilonia. So what was practiced then is still being practiced today. Así que lo que se practicaba en la antigüedad aún se está practicando hoy en día.